Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más noticias ahora de carácter nacional e internacional y deportivo y lo que sucede en la vida de los famosos. Por supuesto, iniciamos con nuestros titulares. Guatemaltecos se aglomeran en estaciones de buses extraurbanos para viajar a la provincia por el asueto de Semana Santa. Familia guatemalteca es dada de alta tras sufrir heridas en atentados en Bélgica. Defensoría del Transporte Público de la PDH recibe denuncias por incremento injustificado al precio del pasaje en la Semana Mayor. En internacionales, Barack Obama inicia visita oficial en Argentina. Bien, iniciamos de lleno con la información de carácter nacional y es que cientos de guatemaltecos se aglomeran en estaciones de buses extraurbanos para viajar a la provincia del país. Esto por el asueto de la Semana Santa. Cientos de guatemaltecos han aprovechado los días de asueto por la Semana Mayor para poder salir de viaje a diferentes departamentos de la República. Hemos llegado hasta la estación de los buses que se dirigen hacia San Marcos y hacia el departamento de Quiché para poder observar la gran cantidad de personas que han decidido salir de viaje aprovechando estos días, pues que tienen libres de trabajo, de estudios, para poder pues salir especialmente a visitar a sus familiares, a sus seres queridos y a los pueblos pues donde ellos son originarios, ¿no? Así es, Gal, pero vemos que están muy ocupados los queman los camiones ahorita. Mucha gente. Sí, mucha gente, ajá, así es, mucha gente. ¿Y usted para a dónde se dirige, a qué departamento? Para San Marcos, ajá. ¿Y cómo se ha enterado usted, cómo ha estado, está el pasaje, cómo está el movimiento para ir a ese departamento? Fíjate que como yo la primera vez que vengo para San Marcos, no estoy enterado cómo está el pasaje, no sé si están cobrando bien o ya lo han subido, todavía no estoy enterado. ¿Está a visitar a su familia? ¿Qué ajá, es lo que sí, a visitar, así es, ajá. Pues nosotros vamos para Xela. Estamos esperando bus, pero como que están algo escasos. ¿Están escasos? ¿Qué les sí. han dicho? Ah, van a haber buses más tarde. Fíjese que nosotros tenemos como 5 minutos de estar aquí, pero vemos que no hay buses, están escasos. No sé cómo se va a poner más tarde. Muchas personas deciden viajar exactamente hoy miércoles de Semana Santa a diferentes departamentos. Así es, se ve que hay personas de todos lados, más que todo por el occidente, ¿verdad? ¿Y usted hoy aprovecha la Semana Santa para ir a viajar? ¿A quién va a ir a visitar? A mi familia. A mi familia. ¿Usted es originario de allá? Quetzaltenango. Cuando se acerca uno de los buses que va hacia el departamento de San Marcos, pues todas las personas que van de viaje, específicamente este miércoles santo, pues se las ingenian para poder subir y poder apartar un lugar, ya que se ha mencionado que los buses que van hacia este departamento están bastante escasos. También pues ellos, algunas de las personas que han venido hasta este lugar, pues hacen cosas como poder subir a sus bebés por las ventanillas de la camioneta y poder de esta manera apartar los lugares. Hay niños, hay adultos, personas de la tercera edad que pues pretenden viajar a los diferentes departamentos, muchos de ellos pues a visitar a sus familiares, otros pues a pasar un momento de descanso, ya que estos días de asueto son aprovechados para poder tomar ese descanso a partir de este miércoles santo, que muchos de ellos a las 12 del mediodía ya dejan de trabajar en las diferentes empresas, otros pues desde el día de ayer ya no están trabajando y hoy aprovechan para poder salir a diferentes departamentos. ¿Han visto ustedes cómo es que ocurre esto? El momento cuando llega uno de estos buses, pues las personas se aglomeran en las entradas de estas unidades de transporte extraurbano para poder apartar uno de estos lugares y poder de esta manera trasladarse a los diferentes lugares. Los diferentes destinos, también se tiene el reporte que las personas que van hacia la costa sur también están aglomerando lugares como la central de mayoreo, Senma, donde salen los buses que van hacia los diferentes lugares de la costa. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Pues la Defensoría del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos da a conocer que han recibido denuncias de incrementos injustificados al transporte extraurbano, por lo que se estarán realizando operativos. Objetivo de velar porque no se ha incrementado el precio en el transporte extraurbano de pasajeros, la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos supervisará diversas terminales de buses a partir de este miércoles santo, informó Edgar Guerra, debido a que se han recibido varias denuncias, principalmente en rutas que tienen como destino final la Costa Sur. En este sentido hemos visto esa irresponsabilidad en la Centra Sur, principalmente hemos tenido denuncias ya en donde el cobro es de 10 hasta 20 quetzales de más para las rutas que van hacia el puerto San José y sus recorridos
o lugares, paradas intermedias, y también para Mazatenango, Suchitepéquez, en donde el llamado es a denunciar este tipo de hechos. Estaremos realizando verificaciones al quehacer de las autoridades, en este caso el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil y también de la Dirección General de Transportes y de las PMT, que están autorizadas para funcionar y que están en obligación de sancionar y evitar todo ese tipo de violaciones a las leyes y a los derechos humanos. Los operativos de verificación que implementará la PDH junto con autoridades de gobernación serán en las principales rutas del país. Además, se habilitó el número de emergencia de la PDH 1555 para canalizar por esta vía las denuncias relacionadas en el incremento del precio del transporte extraurbano. Pues la Policía Nacional Civil ha incrementado los operativos de seguridad en las salidas principales de la ciudad con el objetivo de disminuir de esa manera hechos de tránsito que pudieran suscitarse durante este asueto de la Semana Santa. Por motivo de la Semana Santa, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil incrementó los operativos de seguridad en las salidas principales de la ciudad, con el objetivo de reducir hechos de tránsito. La PNC se encuentra en alerta debido al incremento de veraneantes durante los próximos días. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil está incrementando operativos en estos días de Semana Santa con la finalidad de prevenir la siniestralidad vial que tanto daño ha ocasionado a las familias guatemaltecas. Tenemos cubiertas todas las rutas que son entradas principales a la ciudad de Guatemala, precisamente la ruta de mayor circulación de vehículos, que es la ruta al Atlántico, ruta occidente y la ruta al sur. En esos lugares tenemos operativos de tránsito. Según el jefe del Departamento de Tránsito de la PNC, este miércoles se espera que el número de personas que saldrán de la ciudad se incremente, principalmente después del mediodía. Ya empezaron, pero el día de mayor incremento de personas es el día miércoles, que es el día de mañana, ya que la mayor parte de personas gozan del asueto a partir de las 12 horas del día miércoles, y es donde se abarrotan las oficinas y los transportes, y se les ruega a todos los transportistas, a todos los usuarios, de que si ven que el transporte ya está lleno, pues que no lo aborden, que esperen otro, ya que la sobrecarga del vehículo puede ocasionar un problema o un accidente, y también puede ocasionar un grave accidente para el transportista. En las diferentes carreteras del país se incrementarán los puestos de registro de la PNC, por lo que se recomienda a los conductores portar la documentación correspondiente. Para TN 23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Bueno, la siguiente nota tiene relación con los atentados terroristas en Bruselas, Bélgica, y es que la guatemalteca Mariana Cruz, junto a sus hijos y su progenitora, fueron dados de alta en el centro asistencial donde se encontraban por las leves heridas y quemaduras que sufrieron tras este atentado terrorista en el aeropuerto de Bélgica. Así lo dio a conocer el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un tuit. Asimismo, el texto deja saber que la familia Cruz fue trasladada a su ciudad de residencia por la Embajada de Guatemala, acreditada en el país europeo. Momento de una breve pausa, pero cuando regresemos, Diaco realiza operativos por aumento de pasajes y publicidad engañosa en Semana Santa. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más noticias, con el objetivo de verificar las tarifas del precio al pasaje en las principales estaciones de buses extraurbanos y que las mismas pues, no sufran incrementos excesivos. Durante este descanso de la Semana Santa, la Diaco ha realizado las verificaciones y continúa haciéndolas. La Dirección de Asistencia y Atención al Consumidor, Diaco, realiza verificaciones al precio del pasaje en las principales estaciones de buses extraurbanos, con el fin de evitar que los transportistas incrementen este cobro de manera excesiva. Sí, pues acá coordinando estos operativos de la salida de la población hacia los diferentes departamentos para comprobar que efectivamente se esté cobrando las tarifas que están establecidas, que son de 25 centavos por kilómetro, va atendiendo que hay un techo para cada lugar y pues varía en función de la temporada, ¿verdad? Sin sobrepasar ese techo. Durante los días de asueto por la Semana Mayor, la Diaco realizará operativos en centros de comercio, verificando que no exista publicidad engañosa.
Con el propósito de apoyar a los consumidores, ¿va? Adicionalmente, el día de mañana estamos verificando estaciones de servicio en la salida hacia el sur de la ciudad capital. El día jueves vamos a estar en Antigua Guatemala verificando por allá centros comerciales, restaurantes, ¿verdad? Verificando el libro de quejas, publicidad engañosa que no exista, exhibición de precios. Y el día sábado vamos a estar apoyando también a la población en el puerto de Escuintla. Vamos con la información nacional. Como ya es tradicional, el Martes Santo, el cortejo procesional del Baterío de Belén, pues recorrió las calles y avenidas de la zona 1. Al compás de la marcha fúnebre Gólgota, dio inicio el tradicional cortejo procesional de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Indulgencia del Beaterio de Belén, ubicado en la zona 1 capitalina. Óscar Julio Bian Morales, arzobispo metropolitano, compartió el mensaje bíblico plasmado en la alegoría procesional de este año, en el cual se conmemora el primer aniversario de consagración de Jesús Nazareno. Es muy hermoso que todos nosotros, los guatemaltecos católicos, podamos estar aquí presentes viendo este cortejo procesional, sobre todo porque el tema es No matarás, y en nuestra Guatemala necesitamos tanto recordar este quinto mandamiento del Señor. No matarás. En Guatemala se mata a cualquier persona, se le quita la vida, no se respeta la vida. Por lo tanto, creo que es importante que recordemos ese mandato. No le quitemos la vida a los demás, no matemos, sobre todo unos a otros, respetemos nuestra vida. Y esta procesión nos puede ayudar a meditar en ese sacramento. Durante el recorrido procesional participaron más de 5.000 devotos cucuruchos entre hombres y mujeres. La procesión ingresará al templo al filo de la medianoche. Con imágenes de Josué Peñate, reporta Juan Pablo Garrido. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más noticias. El lunes 28 de marzo se realizará la fase de apertura a juicio del caso La Línea, para lo cual se afinan detalles en el lugar donde estarán presentes alrededor de 300 personas entre procesados, abogados, custodios y medios de comunicación. Continúan los preparativos en el juzgado B de mayor riesgo para llevar a cabo este lunes 28 de marzo la fase de apertura a juicio, en el cual el Ministerio Público solicitará al juez Miguel Ángel Gálvez que los supuestos integrantes de la red criminal aduanera La Línea enfrenten un juicio por haber defraudado al Estado por 28 millones de quetzales. Entre los acusados están el expresidente y la ex vicepresidenta de la República, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, respectivamente. Además, el colaborador eficaz Salvador González y Juan Carlos Monzón, quien busca ayudar en la investigación. Se tiene previsto que el sistema penitenciario asigne 2 custodios por cada procesado. Cerca de 70 agentes carcelarios serán asignados para el resguardo de los indicados en las audiencias. 58 abogados penalistas están registrados para defender a sus patrocinados de los señalamientos del ente acusador. El 14 nivel de la Torre de Tribunales tendrá algunas restricciones a partir del lunes 28 de este mes por la audiencia de apertura a juicio en el caso La Línea. La apelación presentada por Pablo Gerardo Muñoz, hijo del ex jefe de la SAT, Carlos Muñoz, y con lo cual pues buscaba recuperar más de 2 millones de quetzales que le fueron embargados a petición del Ministerio Público, fue resuelta sin lugar. Los magistrados de la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio resolvieron sin lugar la apelación que presentó Pablo Gerardo Muñoz, hijo del exjefe de SAT Carlos Muñoz, quien buscaba a través de esa acción legal recuperar más de 2 millones de quetzales que le embargaron a petición del Ministerio Público. La ley de extinción de dominio tiene diversos artículos. ¿Y qué?
en el presente recurso, no se le está dando a este tribunal ninguna norma para que pueda ser objeto de confrontación y de análisis, puesto que no se nos está indicando ninguna norma, únicamente se está indicando inobservancia o indebida aplicación de la ley, pero ¿de qué norma? Según Pablo Muñoz, su papá fue representante de la empresa Plan Alternativa Sociedad Anónima. Esta realizó varias transacciones bancarias, como entregarle a Ingrid de Muñoz un cheque por 50 mil quetzales. Ninguna transacción fue ilegal. Veo que hay un informe de la IBE en donde supuestamente, yo giro un cheque en octubre del 2013 a Carlos Enrique Muñoz Roldán por una suma considerable. El cheque, pues lo rastreé en mis estados de cuenta, es un cheque por 50 mil quetzales y está girado a nombre de Ingrid de Muñoz, y que lo tengo acá para ponerlo a la vista si ustedes lo desean. Ahora, luego el Ministerio Público pues aduce que cuando mi papá, Carlos Enrique Muñoz Roldán, le dan prisión preventiva, pues los ingresos de la empresa se detienen. El MP solicitó el embargo de 2 millones de quetzales, sospechando que el ex jefe de SAT, Carlos Muñoz, pudo haber recibido ese dinero de acciones ilegales relacionadas al caso La Línea. Bueno, y el exalcalde de San Miguel Petapa, Luis Alberto Varillas, quedó ligado a proceso por el delito de peculado. Esto luego que la petición realizada por el Ministerio Público fuera aceptada por el juez. La juez noveno de lo penal, Silvia Morales, aceptó el requerimiento del Ministerio Público de ligar a proceso al exalcalde de San Miguel Petapa, Luis Alberto Varillas Vázquez, por el delito de peculado culposo. Como ciudadana estimo que por el delito de peculado no es dable ligar a proceso a más bien por el delito de peculado culposo, atendiendo a que en efecto se acredita que cuando suscribe ese contrato y se toma la decisión de la corporación municipal, había asumido el cargo de alcalde municipal y por lo tanto puede inferirse de ello que no tenía o no tuvo el celo correspondiente de ilustrarse con las leyes en la materia. El cobro del impuesto único sobre inmuebles es exclusivo de las municipalidades y no de empresas particulares, refiere la juez Morales. De esa cuenta, pues la ley en la materia del impuesto único sobre inmuebles y la Constitución Política de la República de Guatemala establece que ese impuesto es exclusivo para las actividades de las entidades y especialmente de la municipalidad. Por lo tanto, no podía pagarse ese mismo impuesto ni desviarse esa recaudación al pago de esos servicios. Según la acusación del MP, el procesado Varillas pagó con fondos de la municipalidad para que la empresa Procedimientos y Empresas Informáticos S.A. cobrara ese tributo, cuando es responsabilidad de la comuna la recaudación de ese impuesto. Varillas fue beneficiado con arresto domiciliario. Es momento de darle un giro a la información porque en estas fechas de Semana Santa muchos acostumbran a viajar al interior del país, pero para estos viajes los vehículos deben estar en perfectas condiciones. Con ello, pues le mostramos algunas recomendaciones que debe usted seguir a continuación con un experto. En esta temporada de la Semana Santa, donde las personas en gran mayoría aprovechan para salir de paseo haciendo uso del vehículo, en nuestro programa de tecnología de TN23 le traemos los consejos de un experto, el cual le dará a conocer en forma básica qué es lo que debe revisar al vehículo para no tener algún problema en el camino. Hay varios sistemas primarios de los cuales debemos de tener total conciencia que deben estar funcionando al 100%. Uno de los principales es el sistema de frenos. Otro es el sistema de carga del vehículo o lo que se conoce como la batería.
otros son los neumáticos y otro de los más importantes también son los niveles y los fluidos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del sistema de freno, nos estamos verificando, estamos hablando específicamente de la calidad de los frenados. Es importante que los sistemas de freno se encuentren trabajando al 100%. Cuando hablamos del sistema de carga, nos referimos a que la batería esté con una carga óptima, que esté trabajando al 100% para evitar percances en un lugar que sea poco transitado, ¿verdad? En el tema de los fluidos es importante verificar el nivel de fluidos del sistema de refrigeración, el nivel de fluidos de lo que es el aceite de motor, de la transmisión y también de la dirección asistida, así como también el nivel de los frenos, ¿verdad? También es importante que todos pues, estemos conscientes de que tenemos que tener las herramientas, equipos de primeros auxilios en el vehículo para garantizar una conducción segura en estas épocas, ¿verdad? ¿Cuáles deberían de ser esas herramientas desde el punto de vista y la experiencia de ustedes? Las herramientas pueden ser las llaves de, como se conocen, las llaves de tuercas o chuchos como tal, los triángulos y también lo que en algún momento se pueden ser guantes para poder hacer cambios de lo que son los neumáticos por cualquier emergencia. El experto también nos hace las sugerencias que debemos tomar para no sobrecargar nuestro vehículo. El tema de la sobrecarga en los vehículos debe de ser un punto muy clave que se debe evaluar. Los vehículos que en algún momento sufren una sobrecarga tienden a perder estabilidad y por ende el conductor puede perder el control del auto. Por eso se recomienda siempre revisar el manual del propietario para poder evaluar cuál es la carga máxima y cómo se distribuye el peso dentro del auto. Otro de los aspectos que debemos tomar en cuenta son los horarios acordes para salir de viaje. Los horarios que nosotros en algún momento recomendaríamos es que sea un horario donde la luz del día apoya al conductor, ¿verdad? Para poder evitar que en algún momento pues, la noche nos agarre por imprevisto y la lluvia también como tal, ¿verdad? ¿Tiempo que la persona debería de anticiparse a hacer ese tipo de revisiones, por ejemplo? Nosotros recomendamos que los usuarios siempre nos visiten o visiten sus centros de servicio más o menos una semana antes de salir de viaje para poder garantizar que su vehículo esté funcionando al 100%. El Día Internacional del Agua es visto con preocupación debido a la reducción del vital líquido en el denominado corredor seco, ya que de no atenderse este problema podría repercutir un incremento de la pobreza y enfermedades, así lo aseguran representantes de UNESCO en Guatemala. Como parte de la celebración por el Día Mundial del Agua, representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO dieron a conocer su preocupación por la reducción del vital líquido en el denominado corredor seco. De no atenderse dicha problemática, la pobreza e incremento de enfermedades podrán notarse a corto plazo. Realmente si uno ve todos los mapas de lluvia de Guatemala, ve que este corredor seco es donde es la menor cantidad de agua que cae. Y obviamente con este cambio climático, con la variabilidad climática que tenemos, en este momento es crítico, ¿verdad? Hay hambre, realmente este año, el año pasado y este han sido muy secos, entonces vamos a tener consecuencias en adelante. El hambre en la parte pobre de la gente, ¿verdad? Ya, y tenemos que ayudar. Yo sé que hay instituciones del Sistema de Naciones Unidas, de gobierno, que están apoyando, pero son paliativos mínimos, ¿verdad? Necesitamos más para ayudar en infraestructura hidráulica, para apoyar que eso sea permanente, o sea, no tengamos problemas de esa índole, ¿verdad? En un país rico en agua.